tomaste la decisión esa tarde, sin consultarme, sabiendo que soy tu amigo. Una llamada me sorprendió a medianoche, un accidente se te cruzó en el camino, y yo haciéndote en la casa, descansando y bien dormido. ¿Por qué tomaste la decisión esa tarde, sin consultarme, sabiendo que soy tu amigo? Una llamada me sorprendió a medianoche, un accidente se te cruzó en el camino, y yo haciéndote en la casa, descansando y bien dormido. Rápidamente me dirigí donde estabas, iba rezando pidiéndole al Dios divino. Mete tu mano, desvíale ese manto negro, y mi oración era conseguirlo vivo, pero al no verlo despierto, sentí al corazón herido. Limpié su cara ya que estaba ensangrentada, oí su voz como cuando eras un niño. Quise cantarle la canción que le gustaba, te la grabé, mensaje de padre a hijo, confirmó tu biografía, que tienes un pergamino. Pasan los días, semanas, meses y años, pero yo Ernesto siempre lo cargo conmigo, y es muy difícil de que lo logre olvidar. Si a cada paso siento su recuerdo vivo, es algo muy natural cuando un hijo es consentido. Pasan los días, semanas, meses y años, pero yo Ernesto siempre lo cargo conmigo, y es muy difícil de que lo logre olvidar. Si a cada paso siento su recuerdo vivo, es algo muy natural cuando un hijo es consentido. Desde ese día que te fuiste y no volviste, pienso y medito que regresas el domingo. Hago una fiesta para celebrar tu llegada, la reunión junto a tus seres queridos, esperándote y no llegas, estando todos reunidos. Si te celebran el día de tu cumpleaños, como regalo tu obsequio es el mejor vino. Es que te busco en la casa y el negocio, hasta en el carro y grito en varios caminos. Te llamo Ernesto José, ¿dónde estás que no te miro?